Bienvenidos una vez más a nuestro segmento Vagando con PH. Este segmento está destinado para ustedes, equipo, que nos acompañan para que ustedes disfruten, para que ustedes conozcan de cada uno de los lugares de nuestro pulgarcito de América. ¿Y qué más? Decirles pues que estamos en el municipio de El Paraíso. Chalatenango tiene un paraíso. Bueno, de hecho todo Chalatenango, y no es porque yo sea chalateca. Nah, las bromas. Todo El Salvador tiene algo muy bonito que presentar, pero Chalatenango no tiene playas, pero sí tiene montañas, ciudades, pueblitos mágicos que los van a abrazar con una gran calidez por todos sus habitantes. Este segmento lo hacemos en familia y lo compartimos junto a ustedes para que nos acompañen. Por favor, siempre compártanlo. Y vamos a hablar un poquitito sobre los datos históricos, geográficos y un poquitito más sobre el turismo que tiene ese bello municipio para que ustedes lo disfruten conmigo. Así es que veamos por acá El Paraíso. Pues, como decíamos, pues pertenece a Chalatenango, está a 64 kilómetros de San Salvador. Y en este lugar se conocen dos aldeas, una conocida como Agua Caliente y la otra como Ojo de Agua. Al transcurrir allá por 1853 se fusionaron esas dos aldeas, creando un pueblo que se llama Concepción del Paraíso. Luego fue fundado como El Paraíso. En los años de los 80, así como todo El Salvador, que sufrió pues algo muy duramente, por decir así, un suceso pues muy delicado de la guerra civil, y posteriormente pues el lugar tiene, además de sus límites geográficos, Tejutla, San Rafael, podemos conocer que El Paraíso tiene aproximadamente 52.14 kilómetros cuadrados, se divide en 3 cantones, 11 caseríos. Su población se registra aproximadamente de 12.000 habitantes, y una actividad muy importante y económica de la agricultura y la pesca es que tiene sus cercanías con el lago Suchitlán, que de hecho pues ha conocido un lugar por ahí muy cercano, pues La Puntona, que pues tiene parte pues de la administración pesquera. En la época dicembrina se celebran sus fiestas patronales entre el 28 y 31 en honor a la Virgen Inmaculada Concepción. Además que cuenta, déjenme darles este dato bien importante, que tienen un bosque protegido. Es protegido porque se encuentra pues cerca del Río Grande y en el embalse pues del Cerrón Grande, o conocido pues como Lago Suchitlán, que es la reserva pues de Santa Bárbara. El municipio del Paraíso tiene una superficie plana en su mayoría. Usted puede venir visitarlo, se dirige por el lado de la carretera troncal, el desvío de Amayo, y ahí va a encontrar pues el municipio del Paraíso. Además cuenta, por la situación que se generó del conflicto armado, tiene pues también una brigada, es la cuarta brigada pues conocida acá como de infantería, para que usted pues también tenga una orientación. Además el municipio tiene con muchos lugares pues turísticos. Tenemos la cocina de Marina, que por ahí pueden buscarlo ustedes dentro de nuestros videos, en los segmentos. Y pues tiene una plaza, tiene su kiosco, tiene servicios sanitarios para que usted pueda venir, degustar. Hay cafeterías, hay sorbeterías y todo aquel ambiente y calidez que usted puede venir a gozar y a disfrutar con su familia. Así es que bueno, continuemos el recorrido, acompáñenme y desde luego hagamos turismo interno y turismo responsable. Buenas tardes. Así es que continuamos. Así como una vez más visitamos en el segmento de Vagando con PH un municipio de Chalatenango. Acompáñenos siempre, por favor, para que ustedes puedan también disfrutar con nosotros y
¿por qué no? Pues mencionar de todos los atractivos naturales y culturales que tiene nuestro pulgarcito de América. Y desde luego lo hacemos esto con muchísimo amor para ustedes que son parte de nuestro equipo. Por favor, no olviden hacer turismo responsable, hacer turismo interno. Y qué bonito, porque miren, por ahí está un depósito de la basura, un contenedor. Por favor, siempre deposite la basura en su lugar. No cuesta nada. Así es que bueno, nos vemos en el próximo segmento. Se cuidan. Muchos besitos, equipo. Y saludos. No olviden suscribirse, compartirlo, activar la campanita para las notificaciones, y recuerden que debemos sumar y sumar y sumar y sumar. ¿Para qué? Para que todo este equipo PH sea parte de un proyecto muy grande. Se cuidan.